Después de casi 8 años en el mercado, la Ford Escape de tercera generación logró consolidarse como uno de los SUVs más apetecidos en todos los mercados donde se vendió, entre ellos el colombiano. Pero la constante evolución de este segmento hizo que la marca desarrollara una cuarta generación, un modelo que ahora presenta un cambio radical y que incluso llega con motorización híbrida. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Ford Escape en su versión Titanium Hybrid, la más equipada de todas. Frente a su antecesora, el cambio estético de la nueva Escape es radical. Ahora pasa a tener unas líneas redondeadas muy marcadas y unos rasgos más sofisticados, similares a los de la gama europea de Ford, que le hacen ver más elegante. Las luces ahora son ovaladas y son más alargadas, son en LED, lo mismo que en las DRL que están en la parte de abajo. Y la parrilla hexagonal muy marcada viene en negro brillante. Las exploradoras hacen un complemento y están ubicadas en forma vertical. Los trazos suaves y curvilíneos ahora adoptan una figura mucho más atlética en la nueva Ford Escape. Las sutiles barras de techo en color negro hacen juego con la parte baja del carro, que incluso tiene texturas. Los rines son en color bitono de 19 pulgadas y, por supuesto, no podía faltar el teclado en el paral B, donde podemos configurarlo para poder dejar las llaves adentro del carro. De serie viene con los vidrios de atrás oscurecidos. Atrás, la nueva Escape también presenta un cambio radical en su apariencia. Y aunque esta versión que tuve a prueba sea una versión híbrida, mantiene la doble salida de escape que le da un toque más deportivo. Adicionalmente, los stops LED ahora son más llamativos, sobre todo en la oscuridad. Y el portón en general ahora es más inclinado. Esta nueva generación de la Escape adopta la nueva plataforma modular C2 de la marca y ahora es de mayor tamaño que el modelo anterior, pues mide 4,61 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,68 metros de alto, y su distancia entre ejes es de 2,71 metros. Por otro lado, su altura con respecto al piso es de 18,5 centímetros, lo cual está dentro del promedio para este tipo de carrocerías en su segmento. Pasando al interior de la nueva Ford Escape, aquí vemos un cambio total frente a la generación anterior. Y ahora se ve mucho más elegante y moderna gracias a, por ejemplo, este acabado en simulación madera, algunas terminaciones metalizadas y en piano black, la combinación de plásticos blandos con duros y a este acabado en la consola que va a dar la sensación de durabilidad en el tiempo. La tapicería de esta versión es en cuero microperforado con costuras blancas de muy buena sujeción y se pueden regular eléctricamente, además de tener memorias. Otro detalle es que se pueden calentar por medio de estos botones, lo mismo que el volante, que también se puede calefactar. Siguiendo el volante, la verdad es que es de muy buen diseño, de muy buenos materiales, obviamente se puede regular en diferentes posiciones y tenemos los botones de este lado para activar algunas ayudas de manejo y de este otro el sistema de infoentretenimiento. En el frente presenta un panel de instrumentos totalmente digital de 12.3 pulgadas, el cual es muy llamativo y en donde podemos ver los diferentes modos de manejo. Además, podemos configurar algunas funciones de viaje y cuenta con sistema Head-Up Display en la parte de arriba. Pasando a la consola central, presenta una pantalla flotante de 8 pulgadas de muy buena definición, la cual incorpora el nuevo sistema SYNC 3.4, similar al de la nueva Ford Explorer que ya probamos y que los invito para que vean el video en el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Este sistema ofrece nuevos gráficos y es muy fácil de usar, y en esta versión se complementa con un sistema de sonido Van Anno Lufsen de 10 parlantes y cámara reversa con líneas guía. La consola central también se simplificó, no es tan voluminosa como la generación anterior, cuenta con algunos botones que manejan la pantalla. En esta parte de abajo está el aire acondicionado automático Bizona y más abajo ofrece un puerto USB, una toma de 12 voltios y esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celular. Aquí está el selector de la caja de cambios similar a todos los modelos nuevos de Ford, el freno de parqueo electrónico con auto hold, el botón para los modos de manejo, el botón para la asistencia de parqueo
y el botón para activar o desactivar los sensores de parqueo de adelante y atrás. En este lugar ofrece una muy buena guantera para guardar objetos con otro puerto USB-C. Y la verdad, pues tiene apoyabrazos abollonados para tener mucho más confort. Ford sigue siendo uno de los fabricantes que tiene por bandera la seguridad. Y en esta nueva Escape no es la excepción. Por eso incluye 7 airbags, frenos ABS con EBD, controles de estabilidad y tracción Advanced Track, monitoreo de presión de las llantas, asistente de arranque y descenso de pendientes, anclajes latch, control vectorial de torque, entre otros dispositivos. No en vano alcanzó el Top Safety Pick del IIHS de Estados Unidos y 5 estrellas en las pruebas de choque de Euro NCAP. A su vez, en la nueva Escape están presentes el conjunto de ayudas a la conducción avanzadas Ford Copilot 360, que contempla el ajuste automático de las luces altas, función anticolisión con frenado de emergencia y detector de peatones, control de crucero adaptativo Stop and Go, ayuda de permanencia y centrado en el carril, monitor de punto ciego y asistente de manejo evasivo, entre lo más destacado. Esto se complementa con el asistente de parqueo 2.0 100% automático, muy fácil de manejar. Puede que la Escape no se sienta tan lujosa como una Mazda CX-5, pero gracias al aumento de sus dimensiones se percibe mucho más amplia al interior. Miren la distancia que tengo en las rodillas, en la cabeza, la verdad es que 3 personas adultas van a ir muy bien, preferiblemente 2, aunque no tenemos un túnel de transmisión muy alto para que la persona a la mitad pues vaya cómoda en viajes largos. Ofrece un puerto de 110, rejillas de aire acondicionado y un detalle bien interesante es que las sillas se pueden correr hacia adelante o hacia atrás para ofrecer mayor espacio en el baúl. Además, puedo regular el espaldar en diferentes posiciones. Otro detalle que no tienen sus rivales es el techo doble panorámico y corredizo que va hasta la parte de atrás. Hablando del baúl, tiene la posibilidad de abrirse por medio de manos libres, simplemente con la llave en el bolsillo, ponemos el pie por debajo y esta se abre automáticamente, también por medio de este botón, o la podemos cerrar. Incluso podemos regular la apertura de la puerta para que no se pegue con algunos techos muy bajos. Trae este cobertor para que no se vean los objetos, un protector del baúl, adentro está la llanta de repuesto temporal y la capacidad puede variar de acuerdo a la posición de las sillas, ya que las podemos regular hacia adelante o hacia atrás. Otra de las novedades importantes de la nueva generación de la Escape es que ahora ofrece un esquema híbrido. Eso quiere decir que equipa 2 motores, uno a gasolina de ciclo Atkinson de 2.5 litros que desarrolla 168 caballos de potencia y 210 Nm de torque, acoplado a uno eléctrico que desarrolla 88 kWh y 235 Nm de torque. Combinados generan 200 caballos de potencia. Estos van unidos a una caja automática SVT, o sea, transmisión electrónica continuamente variable con modo low para ofrecer mayor retención y tracción inteligente all-wheel drive. Por supuesto, hay que hablar de la batería que alimenta el motor eléctrico, la cual tiene 1.1 kWh de capacidad, es de iones de litio y está refrigerada por agua. Y al igual que el Fusion híbrido que ya tuvimos a prueba y que los invito a ver en el enlace que aparece en la parte superior, no será necesario enchufarla a una red eléctrica para su recarga, pues recupera la energía en las frenadas y con el uso del motor a gasolina. La marca ofrece una garantía de 8 años para este elemento. Realmente este modelo sí puede ser considerado menos nocivo con el medio ambiente. A diferencia de otros modelos mild hybrid, el motor y la batería eléctrico sí impulsan el carro en determinadas circunstancias, emitiendo 0 emisiones en algunos casos. Incluso Ford indica que puede rodar hasta 130 km por hora con solo la electricidad, lo cual es ideal para andar en ciudad. Eso quiere decir que a bajas velocidades voy a andar en modo 100% eléctrico, sin necesidad de usar el motor de combustible.
Al arrancar, la Escape es bastante suave y conforme se va ganando velocidad, entrará el uso del motor a gasolina, aunque la transición es bastante sutil. A pesar de tener la batería y el motor adicional, la nueva Escape no se siente tan pesada y su manejo es muy ágil, con la suspensión bien calibrada, logrando ofrecer un muy buen confort, sobre todo en la ciudad. En carretera también ofrece un buen control en las curvas, mientras que la dirección y los frenos ofrecen una muy buena respuesta. Estamos hablando de un modelo de última generación en donde se han mejorado muchos aspectos. Un dato clave en este modelo es que según Ford, la nueva Escape híbrida podría recorrer hasta 1.200 kilómetros con un solo tanque de combustible, aunque todo ello dependería de las condiciones de manejo. En cuanto a la experiencia general que tuve con la nueva Escape híbrida, todavía hay elementos por pulir si se compara con otros modelos, pero definitivamente ofrece un manejo muy agradable y resulta ser una oferta muy tentadora en su segmento, por el precio y prestaciones. La verdad es que resulta ganadora porque no hay muchas opciones híbridas en este segmento actualmente. Importada de Estados Unidos, la nueva Escape inicialmente estará disponible en esta versión híbrida que tuve a prueba, y al estar eximida de pico y placa en ciudades como Medellín y Bogotá, se convierte en una tentadora oferta. Y con un precio de lanzamiento de 147.990.000 pesos y una acertada evolución en todos los aspectos y más versiones que seguramente más adelante veremos, la nueva generación de la Escape seguirá siendo un referente en su segmento. Los invito para que vean un video que preparamos con todos los competidores del segmento en el enlace superior que aparece en la pantalla de este video. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.